escala egresaron en total 51 efectivos formados, de los cuales 41 quedan en el Departamento General San Martín y los otros 10 van a prestar servicio a la ciudad de Río Tercero. ¿Villa María cuántos quedaron? En Villa María van a quedar 28 efectivos. El resto van a ser redistribuidos en otras dependencias, como la Playosa, Ticino, Arroyo Cabral, Patrulla Rural, etc. ¿Alcanza con esto o necesitan más? Mire, con el tiempo se va a necesitar más efectivos. Yo creo que ahora vamos a poder contar con un poco más de personal y oxigenar el que ya tenemos. Y lógicamente, con este nuevo curso que se va a abrir a fines de agosto, ya para fin de año, los primeros meses del año que viene, vamos a contar con otra cantidad igual. Y eso, lógicamente, va a sumar para ser más beneficioso para nosotros. ¿Un hecho significativo que hacía mucho que no se egresaba en la ciudad? No, hacía mucho que no se recibía tanta cantidad de efectivos. Siempre había cursos y, lógicamente, por la demanda que hay en otros departamentales, se iban redistribuyendo. Ahora, con esta cantidad de 41, hace bastante tiempo que no se recibía estos agentes, ¿no es cierto?, para poder suplir las necesidades que tenemos. ¿La edad de los agentes que asumieron? Desde los 20 años hasta los 30 años.